Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los amigos de La Voz del Interior? Mi nombre es Diego Dávila, soy periodista de la sección de negocios de La Voz. Y en el marco de este ciclo que comenzó el diario, que es La Voz hace Zoom, hemos invitado a los principales referentes del sector de concesionarios automotores, un sector que ha vuelto, digamos, con esta semana con la actividad comercial. Si bien es un sector que ya había iniciado sus actividades con los talleres y la entrega de repuestos, esta semana fue autorizado por el COE para retomar la actividad comercial, la entrega de vehículos y todo lo que es el contacto con los clientes. Hemos invitado en esta ocasión a Darío Ramonda, director del Centro Motor Toyota, Fernando Frareso, presidente de Mundo Maipú, Daniel Montironi, presidente de Montironi y Automotores, Hilario Quijada, CEO de Grupo Quijada, y Gregorio Tagle, director de AutoCity. Con ellos vamos a conversar un poquito cómo arranca toda la parte comercial de este sector, que tiene un sector muy golpeado, pero con mucha expectativa de cómo va a arrancar, cómo va a volver a la actividad del mercado automotor. Bueno, la pregunta está planteada. Después de la cuarentena, ¿cómo podemos reactivar el mercado? ¿Y piensan ustedes que va a hacer falta alguna iniciativa de estímulo por parte del gobierno, como es lo que se está empezando acá en este momento a través de entidades empresarias nacionales como ADEFA, Macara? ¿Quieren empezar, Fernando, o querés empezar desde vos? Bueno, sí, esta semana hemos comenzado con la apertura de los salones el día martes. Anteriormente estábamos pudiendo trabajar en lo que era postventa, sobre todo para todo lo que es atención de servicios esenciales, tanto sea la venta de repuestos como la atención en los talleres. Bueno, la verdad que, digamos, se estaba trabajando muy, muy mínimamente porque la cantidad de gente que podíamos atender se estaba restringiendo mucho a lo que eran servicios esenciales declarados como tales. Entonces, bien, es una actividad que, bueno, de a poquito, a medida que se va flexibilizando toda la cantidad de gente que puede circular y trabajar, de alguna manera también va incrementando el parque que va accediendo a lo que es la postventa. En cuanto a la venta, bueno, a partir de este martes ya hemos comenzado, hemos abierto los salones, también con un horario restringido. Y bueno, estamos empezando de nuevo, nuevamente, evidentemente con todos los protocolos que nos exige la situación para poder operar. Y bueno, también entiendo que cambiando un poco los métodos en los cuales nosotros nos acercamos a los clientes y ellos se acercan a nosotros. Así que un poco, esa es lo que puedo contarles de este arranque de actividades. ¿Creemos que va a hacer falta alguna iniciativa de estímulo por parte del gobierno para reactivar el mercado? Sí, seguramente va a hacer falta. Digamos, por ahora, la verdad que el parate había sido total, entonces se van recomponiendo las diversas partes que forman este negocio. Incluso hasta hace muy poquito también estábamos con todas las fábricas de autos cerradas. Así que, bueno, un poco esta cadena se va armando de a poquito. Nosotros hemos tenido hasta ahora el stock de autos que se había fabricado anteriormente a la cuarentena. Y bueno, esto también, digamos, es toda una incógnita al mercado, a qué nivel va a continuar hasta fin de año. Entendemos de que bueno, ahora, de alguna manera, se ha estado movilizando mucho lo que es el negocio a través, sobre todo, de estas diferencias que hay entre lo que valen los autos y por ahí lo que vale la divisa
norteamericana, y bueno, digamos, se han movilizado mucho por ese aspecto, ¿no? Pero evidentemente cuando todas estas moden, yo creo que va a ser muy importante que se piense algo del lado de acá. Sé que lo están haciendo y le están proponiendo también al gobierno algunos temas para poder movilizar y dar un empujón a lo que es nuestra industria. Daniel, ¿querés comentarnos cómo ves vos el mercado en Bueno, nosotros, todo lo que dijo Fernando, por supuesto que estamos igual en el aspecto de que hemos abierto las puertas recién este martes con horarios restringidos y con personal totalmente reducido, atendiendo a operaciones pendientes que estábamos terminando de cerrar, porque la gran imposibilidad nuestra ha sido durante todo este periodo de entregar las unidades que estaban vendidas, y sigue siendo aún, porque si bien estamos con las puertas abiertas, la gente no se puede trasladar de zonas del interior o alejadas de la ciudad para poder venir a retirar los autos que ha comprado con anterioridad. Esa es una gran traba que estamos teniendo. Y además, por supuesto que todo esto está un poco más lento de lo normal, porque todos en el país estamos cumpliendo con las normas de aislamiento y de prevención para los contagios, con turnos y como los registros, por ejemplo, y demás. Por supuesto que la actividad antes de la cuarentena tenía prevista una industria de 400.000 autos, y luego de la cuarentena las previsiones han bajado en más de 100.000 autos. La verdad que no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, y seguramente vamos a necesitar el apoyo de algunas medidas para poder verlo reaccionar. Pero también es cierto que en esta situación de tanta emisión monetaria que está habiendo, no podemos medir aún, o nadie sabe si va a desembocar en una inflación importante que haga que las tasas de interés bonificadas a veces o subsidiadas por las mismas terminales hagan de una tasa negativa que hagan que sea conveniente meterse en un crédito o tomar un crédito a tasa fija, cuota fija en pesos, que después va a ser licuado por la misma inflación. Eso ha sucedido en otros momentos, y como tampoco hay tantas alternativas de inversión para la gente que se encuentra con los pesos en el bolsillo, el auto siempre ha sido una herramienta de protección del dinero o del valor del capital de los usuarios. Y digamos que en este momento las terminales no han podido aún adecuar los precios a la expectativa de inflación o valores de la moneda extranjera con que usan para importar la mayoría de los productos y las partes. Y seguramente en el próximo tiempo vamos a ver algunos incrementos. Entonces, como resultado de todo esto, hoy es un buen momento para comprar un auto, y esta coyuntura la estamos notando en nuestras ventas, ¿no? Claro, claro. Hilario, ¿cómo ves vos este arranque? ¿Es un momento en donde va a haber una reactivación de las ventas? ¿Cómo lo ves? Al igual de lo que plantearon recién mis colegas, está siendo un arranque muy lento. No te olvides que el país se tiene que ordenar y acomodar. Estamos ante una pandemia que ha sido de las peores de la humanidad, entonces estamos todavía en un periodo de adaptación. Entonces sí está claro que va a haber un antes y un después a esta pandemia. Ese arranque ahora ha sido con un mercado de nicho, como se hablaba recién,
en aquellas personas de que están teniendo una pequeña ventaja en cuanto a lo que es la cotización de la divisa extranjera o de la divisa americana. Pero es un mercado minúsculo, muy de nicho, que en el corto plazo eso se termina. Como decían recién, de un mercado el año pasado de 441.000 autos, este año en algún momento, a fin del año pasado, esperábamos 500.000, y hoy las últimas estimaciones están siendo de 230, 260.000 unidades para este año. Entonces eso nos tiene que preparar mentalmente a que va a ser algo muy lento de acá a fin de año, y que recién a partir del 2021 el mercado y la industria va a empezar a recuperar lentamente por los próximos 3 o 4 años. No te olvides que hemos retrocedido a valores de mercado de hace 15, 20 años atrás. Nunca habíamos estado tan bajos. Con una capacidad operativa que tenemos en la cadena de valor para el triple de lo que va a ser este año, ¿no? Si apuntás específicamente a las concesionarias, o le preguntás acá a los colegas uno por uno, las estructuras están preparadas para el triple de los valores que se van a manejar este año. Entonces todo eso hace de que no va a ser un boom, como muchas veces a lo mejor se malinterpreta en los medios de comunicación, y se cree porque hay un pequeño veranito en los últimos 10, 15 días, por una cuestión nada más que con el dólar, que esto va a continuar. O sea, esto va a ser una reactivación muy lenta. Correcto, correcto, correcto. Gregorio, ¿cómo ves vos el mercado en este reinicio, digamos, del sector? Yo lo veo con bastante preocupación, como decían recién, en el mediano y largo plazo. Es cierto que nosotros ahora podemos estar con algún ligero repunte en las ventas, producto de algunas oportunidades, sobre todo aquellas personas que tienen dólares, pero la verdad que cuando comenzó la cuarentena en abril, lo vimos con mucha preocupación, pensando que somos empresas que tienen estructuras muy grandes y cayendo niveles de ventas prácticamente nulos, tanto de 0 kilómetros como en la actividad de postventa también. Entonces, por supuesto que tanto a cara con el gremio del sector y también el gobierno articularon algunas medidas como para paliar esto. Y después, afortunadamente, bueno, apareció esa demanda ayudó a incrementar un poco el volumen de ventas. Creo que estuvo apalancado por esa brecha cambiaria, que seguramente sea de corto plazo, no sea una demanda sostenible de largo plazo para nada, apalancada también por las ofertas que también las marcas continuaron haciendo y conteniendo los aumentos de precios y sacando planes de financiación que como también decían, al ritmo de emisión monetaria que está teniendo el gobierno para cubrir los déficits, seguramente serán tasas negativas en el mediano plazo, lo cual también es atractivo no solo para el que tiene dólares, sino para el que tiene algunos pesos, el que quiere calzar algún excedente mensual en alguna compra o en algún cambio de un auto también. Correcto, correcto, correcto. Darío, ¿cómo es tu visión del mercado en este arranque? Bueno, ahí Diego, la verdad que en términos generales creo que se han expresado muchos conceptos y en muchos de los cuales yo estoy de acuerdo. Es positiva la vuelta de la actividad comercial para nosotros desde esta semana, y si bien es muy gradual, con estrictos cumplimientos de protocolos sanitarios, es bueno de poder desarrollar otra vez la actividad comercial en el concesionario, que se había restringido solamente a la actividad de postventa. Y en ese contexto, creo que es prematuro, digamos, hablar de hacia qué escenario nos dirigimos. Ahí Hilario lo decía con claridad. Hace 2 años teníamos un mercado de cerca de 800.000. El año pasado ya había caído un 50%.
y si tuviéramos que pararnos hoy a hacer un escenario, probablemente sea segundo año consecutivo de una caída de más del 50%, porque hoy estamos viendo un escenario de un mercado de patentamiento de 240 o 250 mil autos. Dicho eso, digo que sí, que es prematuro porque es muy dinámica la situación y claramente las autoridades lo están diciendo permanentemente que en función de cómo evolucione todo y que esperamos sea positivo, pero eventualmente también puede ser que haya nuevas restricciones o vueltas a cuarentenas más estrictas en determinados lugares del país y todo eso va a ir afectando hacia qué escenario realmente nos dirigimos porque tiene que ver con lo económico y cómo queda la situación económica en general, pero también especialmente con cómo las fábricas puedan retomar los ritmos de producción y las fábricas que están en diferentes lugares del país también, pero con proveedores en muchas provincias, en muchos municipios, y que todo eso permita que la cadena de abastecimiento se sostenga a un ritmo adecuado, porque acá no solamente dependemos de que podamos tener una demanda, sino que además, en un contexto tan difícil, también se puede asegurar la oferta, con lo cual creo que claramente un escenario muy complejo en el que de ambos lados, esta vez, tanto de oferta como de demanda, enfrentamos equilibrios muy difíciles. Así que esperemos que avancen los próximos días y que las tendencias positivas en el control de la pandemia se sostengan para que a partir de ahí tengamos escenarios más claros y que nos permitan planificar con más certidumbre. Pero bueno, hasta acá creo que enfrentamos un escenario con serias dificultades de lo comercial, dadas las caídas acumuladas en los últimos 2 o 3 años. Ya, correcto. Bueno, y un tema que ya lo han planteado o han tirado una primera punta a ustedes, que es el tema de los precios. ¿Qué se está viendo en materia de precios? ¿Los precios no han acompañado a la inflación? ¿Han acompañado? ¿Hoy los costes están más baratos en dólares? ¿O eso es la realidad de un nicho del mercado? ¿Qué es lo que están viendo? Y además, ¿qué está pasando con las promociones? Digamos, en el caso de las marcas que ustedes representan, las promociones hoy son importantes. ¿Qué está pasando en materia de precios? ¿Fernando? Bueno, mira, en materia de precios te diría que los precios de los autos han seguido el ritmo de la inflación. Acá la variable que se ha disparado son los distintos tipos de dólar. Entonces, digamos, los precios de los autos no han acompañado lo que es la evolución del dólar blue. Entonces, ahí es donde se armó la gran distorsión y que realmente la persona que tenga el billete en mano está teniendo un poder adquisitivo mayor sobre un commodity o sobre un auto que ha aumentado de otra forma, ¿no? Las fábricas, ellos en realidad todos se mueven en dólar oficial. Y bueno, el dólar oficial, si bien se ha movido, es muy poquito respecto a lo que lo ha hecho el dólar blue. Así que eso es lo que yo te podría decir en cuanto a cómo están evolucionando los precios de los autos. Daniel, en el caso de ustedes, también se están manejando muchas promociones. ¿Qué es lo que está pasando en materia de políticas de precios? Sí, hay una variedad dentro del mercado y depende también la marca y depende también cómo se aprovisionan los autos cada terminal, de dónde provienen y qué sobre qué moneda están basados, ¿no? Porque la mayoría, por supuesto, va incrementando el valor, como decía Fernando, de acuerdo a la inflación y de acuerdo al dólar que se utiliza para importar partes o vehículos, que es el dólar oficial o el dólar mayorista oficial, y eso se va actualizando y no se ha actualizado todavía al 100% porque justamente las marcas han estado tratando de mantener un ritmo de ventas para compensar esta cuarentena. Lo que pasa es que se están dando en casos como vehículos importados no están pudiendo tener la correspondiente reposición, por lo tanto, no hay stock para vender. O sea, hay más clientes
de autos disponibles en este momento, de algunos autos importados. Y lo que nosotros vemos, que si bien hay promociones, las promociones van a dejar de estar debido a lo que decía Darío, de la provisión que van a tener las terminales de vehículos. Porque si bien la demanda va a bajar, también va a bajar mucho la oferta, porque ante esta situación muchas terminales han cerrado, o casi todas han cerrado las fábricas durante un periodo prolongado de tiempo, no solo acá, sino que en todo el mundo. Y esa provisión, o sea, esa producción, muchas veces no se puede recuperar, sino que se va a demorar en el tiempo, por lo tanto, es producción que se pierde y unidades que no van a estar disponibles para la venta. Entonces, el precio que se hace con la oferta y la demanda, es posible que no existan tantas promociones para vender porque no va a haber tantos vehículos para ofrecer, ¿no? Claro, claro. Darío, ¿cómo vemos el escenario de precios en el sector? No, al igual que mis colegas, hoy las promociones siguen porque todo es una cuestión de oferta y demanda. Hoy la demanda cayó estrepitosamente. Las terminales en Argentina se encontraron a fin de año, en diciembre, la gran mayoría con sobrestock. Entonces empezó, o continuó en realidad, fuerte las promociones para poder sacarse esos stocks de encima. Luego vino esta pandemia, pero es una lectura clara, o te da una pauta clara de lo que está pasando. Al seguir las promociones, eso significa que la mercadería no se puede volcar a la calle en patentamientos. Entonces, hoy por hoy, esas promociones siguen. Yo creo que por un tiempo largo, hasta que los stocks se terminen, van a seguir. El problema que es que el día que los stocks se terminan, si la demanda no aumenta, las fábricas no van a producir al nivel que estaban produciendo, y ahí es donde puede llegar a venir la debacle del sector, ¿no? Ojalá eso nunca ocurra. Y como decíamos hoy, el movimiento que está habiendo es todo a raíz del dólar, pero hay que tener muy en cuenta que si la divisa oficial llega a tener una devaluación, como se está hablando que puede ocurrir en un mediano plazo, en un corto plazo, eso creo que se va a ver todo trasladado a precios, y ahí eso directamente va a ser el parate de la actividad. Entonces, hoy las marcas no tienen, las terminales, los concesionarios, no tenemos otra forma de poner los autos en la calle si no es con promociones. Y eso, vuelvo a repetir, te da una lectura de que hoy es muy difícil en Argentina adquirir bienes de estos valores, ¿sí? Eso te da una lectura de lo que está la economía hoy en el país. Bien, claro. Gregorio, ¿cómo ven ustedes el escenario de precios en esta situación? Sí, viste que cuando comenzamos a responder la pregunta sobre precios, siempre terminamos en general hablando del abastecimiento y de la oferta, ¿no? Que creo que es hoy el interrogante más grande que tenemos. Porque cuando empezó la cuarentena, la preocupación que surgió más importante, tanto de terminales como de concesionarios, era el sobrestock que podía empezar a haber en las redes de concesionarios, en las fábricas. Y hoy, la verdad, después de tanto tiempo y este récord de cuarentena que lleva la Argentina y la situación en Brasil también muy delicada en relación con la pandemia, que Brasil es el principal proveedor de los autos que se venden en la Argentina. Entonces, sumado también a este ligero incremento de la demanda que hemos tenido, es que las fábricas están viendo que puede haber una crisis de escasez y de falta de stock en el corto plazo. Yo he escuchado muchas terminales que están reabriendo sus plantas, tanto en Argentina como en Brasil, y existen compromisos de entregas de autos y planes de producción que están en marcha, pero bueno, que tienen cierto grado de incertidumbre, ¿no? Porque hay que ver cómo evoluciona también la pandemia y cómo puede eso afectar que las fábricas y los proveedores también puedan seguir
trabajando con cierta normalidad. Creo que eso va a ser importante, ese monitoreo, para que nosotros podamos tener un poquito más de certeza en cuanto a la reposición y que la oferta se mantenga más o menos en equilibrio con la demanda. Y en cuanto a los precios, bueno, como se dijo, los precios de los autos simplemente acompañaron la inflación en los meses de marzo y abril. El resto de las promociones se mantuvieron vigentes y aparecieron algunas promociones en cuanto a productos financieros, pero básicamente la evolución de precios siguió eso, la inflación. Bien. Darío, ¿cómo es tu visión del tema? Darío, está... Ahí está, perdón. En relación al tema de las bonificaciones, en Toyota habitualmente trabajamos sin bonificaciones, con lo cual para nosotros en ese punto no ha habido cambios en estos meses, pero bueno, coincido con los comentarios en general, ha habido un aumento de precios que uno podría considerar bastante, bastante acotado en lo que fue esta primera parte del 2020, pero también es cierto que históricamente los autos se han movido mucho más, el precio de los autos se ha movido mucho más influido por el valor del tipo de cambio que por la inflación en pesos, dado que la mayoría son importados y los que son de producción nacional también tienen un componente importado muy fuerte, con lo cual el riesgo del aumento de precios está más orientado al riesgo de una devaluación y ahí habrá que estar a expectantes a ver si pasa o no eso y cómo impacta un aumento de precio que puede claramente afectar la demanda. De todas maneras, como venimos hablando, creo que en este escenario hoy la criticidad más fuerte que observamos está también del lado de la logística de abastecimiento y cómo las cadenas de valor y la producción en general se puede sostener cumpliendo los planes de producción que se han hecho para esta época, pero que pueden verse afectados también por la pandemia, con lo cual me parece que la situación más crítica es el sostenimiento de la oferta, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, bárbaro. Estos son los desafíos y esta es la realidad que se enfrenta un sector que esta semana arrancó con su nota comercial, completando, digamos, el ciclo de los sectores, los rubros y las actividades que tenían retomaban su actividad después de la cuarentena. Les agradecemos muchísimo su participación y bueno, los invitamos a seguir en contacto con los lectores de La Voz del Interior. Muchísimas gracias a todos. Qué amable. Gracias. Muchas gracias.